Yo también tengo blog para anotar. Este es mi blog. ¿Por qué estás tan serio, viejo? Da asco ya. No, porque... Estaba viendo la foto de... del intendente. Pero más su allá de lo que uno pueda esperar, de lo que uno pueda decir, tú, el diálogo parece que se está dando. Y a lo que nos tienen acostumbrados los distritos es un paso importantísimo y con cierta seriedad, porque de alguna forma la oposición no saltó a pegar palazos, sino que dialogó. De ahí, bueno, se verá lo que puede ocurrir. La sociedad no está como para perder el tiempo, me parece, en estos momentos donde hay situaciones instaladas y graves. Usted sí. Es un tipo que además, dentro de lo que es la parte del periodismo, se interesa por lo social y es un periodista especializado en temas acerca de adicciones, por ejemplo, ¿no? Y me parece que eso es un laburito que hay que darle manija, creo, ¿no? Usted está más al tanto. Sí, vos fijate que en realidad en la tapa yo no planeé poner lo que puse. Por supuesto es lo que quise poner lo de arriba, y lo de abajo no es lo que quise poner, sino lo que se dio. Hay diálogo en Ituzaingó. Pero vos fijate que una cosa está vinculada con la otra. Voy a ir al origen de la palabra. No como algún periodista que se dedica a los orígenes en latín y en griego. Perdón. Ese periodista ahora se dedica a hacer el análisis técnico de por qué pierde la selección nacional. Sí. Adelante. Pero la palabra adicto viene del latín. A es negación, ¿no? Y dictum, el que habla, el que tiene palabras, el que pone las cosas en palabras. O sea, el adicto es alguien que no pone las cosas en palabras, que no se puede expresar mediante las palabras. Y fíjate que abajo hablamos de diálogo. Cuando hay diálogo en una familia, en general se inhibe la adicción de alguno de los referentes o se puede llegar a encauzar. Por eso muchas veces se trata multidisciplinariamente, pero con una base firme en la terapia familiar, porque el enfermo es el adicto, pero es un emergente de una familia que, si bien no es la culpable, ha permitido que se llegara a una adicción. Estas son definiciones más o menos básicas. Pero en este sentido, quiero recalcar lo que dice, a propósito de esto, marihuana, droga blanda, las pelotas, título de mi autoría, lo que dice el laboratorio Vago con respecto a el tetrahidrocannabinol, que es el principal componente de la marihuana. Es utilizado como antiemético, o sea, inhibe el vómito en pacientes que reciben quimioterapia, porque es una de las causas no deseadas de la quimio, ¿no? La náusea, el vómito constante. Pero es poco usado como droga de primera elección. O sea, Vago dice, el laboratorio dice, se puede usar, pero no es recomendable que sea la primera. Hay otras cosas que se pueden emplear para este caso en particular, quimioterapia, o sea, para pacientes con cáncer. Pero es poco usado como droga de primera elección. Estamos hablando del tetrahidrocannabinol, principal componente activo de la marihuana, debido a sus efectos adversos sobre el sistema nervioso central. Yo pregunto, ¿qué blanda puede ser una droga que tiene efectos adversos sobre el sistema nervioso central? Efectos que se pueden comprobar, y si bien Doña Rosa no los conoce, los ve a lo mejor en sus vecinitos cuando vienen después de alguna festichola un sábado o un domingo a la madrugada. Y respecto a esto, me parece que es muy destacable, más allá del diálogo que hubo con los políticos de la oposición y el intendente, me llamó, quiero hacer un pequeño comentario respecto a esto. Vallarino dijo que por primera vez se sentaba a hablar en serio con el intendente Descalzo, que quiere decir dos cosas: una, que nunca le dio bola antes, y otra, que por primera vez se sentaron a hablar. Y la gente del acuerdo cívico, en una conferencia de prensa en la que estuvimos,
dijo que se iba esperanzada y expectante después de la charla. Walter Elías más o menos se expresó de la misma manera, la otra gente del PRO como Calvo, Sosa y demás. O sea que, salvo Rubén Magliotti, que no fue porque su partido a nivel nacional no participó de esto del diálogo. Pero siguiendo el diálogo como herramienta para no caer en adicciones, me parece importantísimo lo que hace el gobierno municipal. Hubo un comunicado de prensa hace dos días de alguna manera penalizar a los padres de aquellos adolescentes menores de edad que incurran en disturbios y algunos delitos después de haber estado alcoholizados o mientras están alcoholizados. Me parece una medida que no tiene antecedente ninguno en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, y el conurbano menos, mucho menos, que es donde está la mayor concentración y la mayor concentración de accidentes que tienen que ver con el alcohol. El 60% de los accidentes, lo que tiene que ver algún joven, es porque ese joven estaba alcoholizado. Entonces, me parece un paso que va a traer su requemor, los dueños de los boliches capaz que van a salir a hacer sus exposiciones en contra, pero me parece que por primera vez se hace algo serio y concreto para terminar con esto que vemos todos y que la mayoría, por la complacencia social, y bueno, es preferible que esté tomando una cerveza en un boliche y no que esté en la calle dándose con el poxirrán. Lo he escuchado infinita cantidad de veces. He dicho. ¿Terminó, John? ¡Ah! ¿Sabe una cosa? Jorge Piccoli abrió el cajón y me dio alfajores Jorge. Fuera de cámara, ¿no? Dijo, apaga la cámara. A ver. Jorgito Piccoli, concejal en funciones del Honorable Consejo Deliberante de Ituzaingó, le digo por este medio que no se apoye en el hecho de que un gran multimedio que tiene un suplemento acá zonal, en la zona de Morón, un gran multimedio que está en la picota ahora, esté haciendo las manifestaciones que hace y con alguna sensación de debilidad, que no se apoye en eso para querer coaccionar y en algunos casos sobornar a periodistas zonales con esos alfajores de molondanga, porque no lo va a conseguir. Son los mejores alfajores, son ricos, a mí me tocó de chocolate. Chao, Dani.